Este único libro publicado en España de Milán Kundera ha llamado poderosamente la atención tanto de los escritores y de los observadores de la vida intelectual y literaria como del gran público que acaba de descubrir así a este extraordinario narrador checo. El libro se llama, como ven ustedes, La vida está en otra parte, en su traducción al castellano. Hay un prólogo en este libro, firmado por Carlos Fuentes, en el que dice, entre otras cosas, que no es posible evadir la ardiente cuestión de las novelas de Milán Kundera. Es la cuestión de nuestro tiempo y posee una resonancia trágica porque se dirime en la esencia de nuestra libertad posible. Por su parte, Claude Rox en Le Nouvel Observateur ha dicho que la primavera de Praga habrá hecho entrar durante algún tiempo la palabra esperanza en la definición de la palabra socialismo. Habrá hecho entrar para bastante tiempo la expresión socialismo de rostro humano en el lenguaje corriente, ya que no en la praxis corriente. Habrá hecho entrar para demasiado tiempo los tanques soviéticos en Praga y en Checoslovaquia. Y por último, habrá hecho entrar para mucho tiempo a un gran escritor en la literatura mundial, Milán Kundera. Digamos por último que, como reconoce en L'Express Dominique Fernández, esta novela de Milán Kundera está prohibida en su país y está muy lejos de ser un simple panfleto contra el régimen checo. Debe subrayarse que se trata de un gran libro, el más importante de todo el año literario. Un libro que sin duda tiene como punto de partida la difunta primavera de Praga, pero cuyo canto amargo y sarcástico se eleva como una lamentación corrosivamente viril sobre todas las primaveras difuntas del mundo, sobre todas las revoluciones abortadas, sobre la primavera parisiense de mayo del 68 y también, más genéricamente, sobre la primavera universal que inflama el ánimo de los jóvenes bajo el nombre de fe, de fervor o de idealismo antes de perecer en los compromisos de la edad adulta. Muchas gracias, Milán Kundera, por habernos hecho el honor de venir a estar hablando un poco, no solo de este libro, sino de todos los demás libros suyos que aquí todavía no conocemos y de los cuales algunas ediciones, por vía de ejemplo, están aquí acompañándonos hoy. Queremos hablar también de los hechos que motivaron su salida de su país y queremos, en definitiva, conocer un poco más a fondo a este personaje que se nos está haciendo ya familiar a través de su primer libro y esperamos irle conociendo más y más a fondo, más profundamente, a medida que los demás libros suyos aparezcan en España. Usted fue denunciado en los documentos del Partido Comunista Checo como uno de los inspiradores de la contrarrevolución. Y al parecer la razón se hallaba en el contenido de un discurso pronunciado por usted en ocasión de inaugurarse el Congreso de Escritores Checos en mayo de 1967. Es probable que esta información sea correcta y es probable que esta información nos llegue deformada. Quisiéramos saber cuál es su versión de esos hechos y en caso de que ese discurso hubiera sido el detonante de esa situación, ¿cuáles eran las ideas que usted exponía en esa oportunidad? Sí, en el cuarto congreso de escritores de Checoslovaquia en 1967, es decir, un año antes de la primavera de Praga. En un cierto sentido, este congreso de escritores era un anuncio de la primavera de Praga. Fue un congreso que, en fin de cuentas, lo único que quería era defender la cultura. Es decir, quería defender las libertades totalmente elementales de la literatura, es decir, defender la literatura contra la censura, contra la presión ideológica que deforma la literatura. En el caso de una pequeña nación, esto es muy importante. Y esto porque una pequeña nación tiene únicamente su cultura y con ella encuentra un lugar en el mundo. Un pequeño país sin cultura y en un cierto sentido condenado a muerte. Es decir, esta presión ideológica, que además era una presión que venía del extranjero, ya que la ideología que nos oprimió, que oprimía nuestro pensamiento, esta ideología estaba importada, no era un comunismo checo, sino que era un comunismo importado del este.
O sea que era un proceso que más o menos era lo que representaba la originalidad checa, su mentalidad, en fin de cuentas, su identidad nacional y la identidad occidental de este país y de esta nación. Era más o menos el sentido que tuvo mi discurso, que en el fondo no era un discurso político. Yo insisto siempre en que no soy un hombre político. Cuando me meto en política, lo cual es muy, muy raro, muchas veces me equivoco. O sea que no soy un político. Soy un escritor, un novelista que ha defendido su libertad, su oficio. Pero en este contexto político de mi país, lo que intento es una defensa de la cultura, lo cual ha sido considerado como una cosa totalmente indeseable y peligrosa. Y así me he convertido más o menos en un contrarrevolucionario o en alguien que ha incitado la llamada revolución. ¿Las ideas contenidas en ese discurso hace ya 12 años cree usted que siguen vigentes hoy todavía con respecto a la actual situación de Checoslovaquia? Se han vuelto 100 veces más actuales. Y esto porque después de la invasión rusa en mi país, se asiste a un verdadero masacre de la cultura. Este es un aspecto que no se comprende muy bien en el Occidente, porque en el Occidente vemos todo lo que ocurre allí desde un punto de vista estrictamente político. Creo que este fenómeno va más allá de la política. Siempre se piensa que la política es la causa y el fin de todo. Y no es verdad. Aquí se trata de cosas mucho más graves que la política. ¿Qué ocurre hoy en Checoslovaquia? Checoslovaquia, que siempre era un país occidental y un país en que se podía decir que Praga era uno de los centros del destino occidental. Ahí hubo la primera universidad del Este, estuvo en Praga. Ahí ocurrió la primera revolución europea. La guerra de los 30 años tuvo su origen en Praga. Y se puede decir también que el socialismo que vino del Este fue occidentalizado por primera vez en Praga. Yo veo la primavera de Praga como un intento de occidentalizar el socialismo. Es decir, Praga es realmente uno de los centros del destino europeo. Y esta Praga se incluye hoy en otra civilización. Hoy estamos incluidos en otra historia, en otra cultura, es decir, en la cultura del Este, en la cultura rusa. Es decir, lo que hoy en día no es un juego, no es un régimen político, pero podemos decir que las fronteras de las civilizaciones, cuando cambian, cambian realmente para siglos. Y lo que es grave realmente es que hoy en día se ha desplazado Checoslovaquia, se ha desplazado Praga de su esfera natural, de su cultura, a una esfera de una cultura que le es extraña. Es decir, la identidad nacional de este país está muy amenazada. Quiere decirse entonces, si hemos entendido bien a Milan Kundera, que él entiende que Checoslovaquia es un país occidental y que en estos momentos está actuando como un país oriental. Sí, exactamente es eso. Políticamente oriental. Oriental, no políticamente. Culturalmente. 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 Estamos... Por esta razón, después del año 68, se asiste a un fenómeno
que creo que en la historia moderna de Europa es bastante raro. Es decir, estamos masacrando la cultura, no la cultura de la oposición, no los escritores, los cineastas o los filósofos que tienen polémicas contra un cierto régimen, sino que se empieza a liquidar la cultura como tal. Hay centenares de científicos que empiezan a borrar la memoria del pueblo, es decir, se empieza a eliminar la cultura, ya que es en la cultura donde se guarda una continuidad histórica de un país o de un pueblo. La Primavera de Praga pretendía, entre otras cosas, salvaguardar esa cultura, esa identidad del pueblo checoslovaco. Sí, desde luego. Desde luego, por esta razón, estos años, bueno, no era la Primavera de Praga, era como un proceso que empezó mucho antes, empezó al principio de los años 60, y fue como una gran renovación de esta cultura que ha vivido estos bellísimos años. Una observación demasiado politizada no tiene que existir, porque desde el punto de vista del régimen puede ser un estalinismo, pero era una fachada. Esta fachada existía y existía como una vida que se emancipaba de la política. No se puede reducir la vida de un país a su sistema político. Esta fachada estaliniana existía. Había una vida cultural muy intensa y esto se liquidó, se eliminó totalmente, lo eliminó el zar ruso. Usted ha dicho, sin embargo, en algunas ocasiones, hemos leído entrevistas en numerosas revistas de todos los países, aquí tenemos alemanas, francesas, americanas, etcétera, que está lejos de considerarse un disidente. ¿No es usted exactamente, no se ve usted en paralelo con los escritores, por ejemplo, soviéticos que han disentido un poco del establishment? Bueno, claro, hay un cierto parecido. Este parecido se encuentra en mi destino. A fin de cuentas, yo fui obligado a emigrar de mi país, estoy mal visto en mi país. O sea que hay este espíritu politizado, limitado del pensamiento occidental y quizá del pensamiento de todo el mundo hoy en día, ya que hoy en día todo el mundo está dispuesto a reducir todas las cuestiones a su esencia política. Y a mí me parece una tontería. O sea que de esta forma sí me pueden llamar disidente. Yo siempre me he defendido contra esta palabra, contra este término. En primer lugar, porque no me gustan las simplificaciones. Y en segundo lugar, porque el término disidente implica automáticamente una especie de literatura comprometida políticamente. Si a alguien se le dice es un disidente, entonces enseguida la primera idea que le viene a la cabeza es sí, es alguien que escribe unos libros panfletos contra su régimen, porque realmente son estos disidentes soviéticos, con los cuales simpatizo muchísimo, por supuesto, pero la historia de la literatura y de la novela no representan absolutamente nada. Es una literatura con una tesis, es en cierto sentido un realismo a la inversa, es una literatura que ha renunciado a su especificidad, es decir, es la literatura que me es totalmente extraña. Mi pelea con el régimen no consistía en el hecho de que yo quisiera hacer una literatura contra el régimen, sino que yo he defendido mi derecho de hacer literatura, literatura en su sentido autónomo específico. Y por este sentido yo me defiendo contra esta palabra que simplifica, que ha sido inventada por los periodistas. Estoy contra esta palabra disidente. Amigo Kundera, usted, ¿cómo considera, cómo juzga el papel que desarrolló en todo ese proceso de su país Dubček? Bueno, como ya le digo,
Para las cuestiones estrictamente políticas, no soy una persona muy competente y cuyas respuestas sean muy calificadas. No quiero decir con esto que no quiero contestarle a esta pregunta, por supuesto. He tenido muchísima simpatía por Dukšek, pero juzgar su papel político es una cosa que no estoy a la altura de hacer. ¿Cómo recuerda usted ese día de la entrada de los tanques rusos en Praga? ¿Qué significó eso en su vida como choque, como impacto? Fue uno de los traumas de mi vida, bueno, no de mi vida, pero sino de la vida de toda la nación, porque fue una cosa realmente horrible y sobre todo se sintió enseguida que se trataba de un cambio, de un acontecimiento fatal, de un acontecimiento que iba a cambiar el destino de este país durante bastante tiempo y durante un periodo bastante largo. ¿Por qué este trauma tan grave? Porque era como el encuentro con algo de extraño, con una cosa totalmente extraña. No era una guerra como las otras. Era realmente una ocupación por los marcianos, por una cosa que nos era totalmente extraña. Y esto era lo que nos daba tanto miedo. Vamos a hablar un poco de su vida, si le parece. Podemos empezar por recordar que usted se afilió más bien pronto al Partido Comunista, ¿no? Era usted un hombre, un muchacho todavía. Sí, era muy, muy joven. Tenía 16 o 17 años. Y estuvo en el partido hasta que tuvo usted una primera crisis de no sé qué tipo que hizo que le expulsaran a usted de la universidad, ¿no? Sí, estuve durante un año en el partido, bueno, un año creo, no me acuerdo. Después del 48 hubo la revolución o la putsch, bueno, las palabras son tan equívocas, no sé cuál usar. Es decir, el Partido Comunista tomó el poder en el 48 y un año después me expulsaron del partido. Fui excluido del partido, de la universidad. Fueron los mejores años de mi vida después de esta exclusión, porque de repente me convertí en un paria, en un joven paria, y esto fue fenomenal. Fue una de mis experiencias fundamentales. Trabajé como obrero, hice parte de una pequeña orquesta. Bueno, la palabra orquesta ya es un eufemismo, una orquesta de música de jazz, y así gané mi vida. O sea, fueron los años, desde luego, en los que tuve una inmensa libertad. Siempre hay como estas paradojas. Por un lado, te quieren privar de tu libertad y de repente encuentras la libertad. Encontró la libertad trabajando como un hombre más en la calle, haciendo carreteras, tocando música de jazz y, en definitiva, encontrándose un poco a sí mismo y fuera del sistema. Tenía usted, según mis noticias, tres vocaciones iniciales. Le atraía la música, le atraía el cine y, naturalmente, tenía usted vocación de escritor. Creo que hizo algo de cine, que comenzó a estudiar, que estudió piano y composición. En definitiva, ¿sentía usted que alguna de esas vocaciones era la más poderosa? Mi primer deseo era ser músico, porque soy de familia de músicos, mi padre es pianista. Mi padre, al que yo quería mucho, era un pianista bastante raro porque tocaba música moderna, es decir, Bartók, Stravinsky, Janáč Kronegger y todos estos autores. O sea, hacía parte de los músicos modernos. Es decir, yo realmente viví en un medio de vanguardia. De esta forma, yo tocaba muy bien el piano, por eso después pude ganar mi vida tocando el piano en restaurantes, etc. Y desde luego esto era magnífico.
también componía mis obras, pero muchas veces, y yo creo porque se tiene la tentación de traicionar a su padre a pesar de que se le quiera, yo traicioné a la música, pero esta educación musical para mí ha seguido siendo muy importante. Es muy importante también a la hora de escribir las novelas, porque es una escuela de la forma, podemos decir. El que ha pasado por una escuela de música realmente creo que tiene un respeto distinto para la forma, para la construcción. Es decir, siente la forma de una forma mucho más sutil que si no se ha pasado por esta escuela de la música. En este sentido, yo he seguido siendo un músico. ¿Y cree usted que esa formación musical suya ha influido de alguna manera también en su posterior carrera de escritor? Desde luego. Desde luego, sí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuáles son los principios de la música? Son, por ejemplo, el contraste de los tiempos, de los tempi, de los ritmos. Por ejemplo, si se escribe una novela, es una cuestión muy sutil de la novela. Hay que cambiar el tempo, hay que cambiar el capítulo que se cuenta muy despacio y de repente pasar al presto, prestísimo. Es decir, esta composición de los ritmos es una cosa que realmente es muy musical y muy importante. Importante para mí. O, por ejemplo, hay que saber encontrar un motivo y completar este motivo por un contrapunto para crear, digamos, los acordes emotivos. Por ejemplo, si Bach escribe una tocata, entonces enseguida se puede encontrar el segundo tema, el segundo matiz. Este matiz tiene que estar muy contrastado y al mismo tiempo muy armonioso con el anterior. Hay que dosificar estas emociones, estas impresiones emotivas. Y todo esto es el eco de la música, que yo creo que para mí es realmente insustituible. Pero es una cosa muy particular, quizás. ¿Y qué es lo que le llevó a usted al cine? Usted lo encontramos de repente en las notas que hemos podido lograr por ahí, en archivos, en Quién es Quién, internacionales, etcétera, la encontramos de pronto como profesor del Instituto Cinematográfico de Praga, cosa que acaece allá por los años 60, que son los años de la gran liberalización de la vida cultural checoslovaca. Sí, sí. En estos años de esta gran liberalización, me invitaron a la Facultad de Cine y me pidieron que enseñara en primer lugar literatura y en segundo lugar el escenario. De esta forma yo estaba muy ligado a esta gran onda del cine checo, por ejemplo con Miloš Forman o no sé con quién, muchos otros cineastas. O sea que esta Facultad de Cine realmente era como un laboratorio muy libre en el que se empezaba a crear una cierta concepción del nuevo realismo cinematográfico. Y hubo realmente un momento de enorme brillantez del cine checo, un cine que empezó a hacerse presente en el mundo con una voz personal, con una voz nueva. Sí. Y había una gente muy joven y como muy, muy inteligente, muy preparada y con una enorme vocación, ¿no? Sí, sí, sí. Entre esos alumnos y amigos, sabe usted que tuvo a Miloš Forman y a otros cuyos nombres no recuerda. Bien, usted acaba de estar en ese instituto cinematográfico, deja de ser profesor porque viene la ocupación rusa, no puede usted publicar, se queda sin trabajo, su mujer pasa unos días difíciles por haber hecho emisiones clandestinas de resistencia a la ocupación y también es expulsada de la televisión. ¿Qué es entonces lo que les queda a ustedes en ese momento? ¿Qué solución? ¿Los días inmediatos? ¿Cómo se plantean ustedes su vida? Savez-vous,
Me quitaron todas mis obligaciones, ya no tenía que ir a la facultad, etcétera. Podía concentrarme en mi trabajo. Por supuesto, teníamos que vivir muy modestamente, pero esto no era grave. Fueron los años en los que escribí La vida está en otra parte. Fueron también escribí El valse del adiós. Fueron unos años muy fructíferos, debo decir. Después, como mis libros se editaban en Francia, tenían mucho éxito y un día me invitaron a que fuera a Francia para enseñar en la universidad. Así, en 1975 nos fuimos de Checoslovaquia y fuimos a Francia. ¿Y ha dicho usted ya adiós para siempre a Checoslovaquia? Bueno, mire, desde luego yo no soy el que he dicho adiós, fueron más bien ellos los que me dijeron adiós, pero hoy desde luego sí, es un adiós. Antes que novelista usted fue poeta, lo primero que escribió fueron versos, ¿no? Y publicó usted algunos libros de poesía. ¿Cómo era usted como poeta? Un poeta muy malo, muy malo. ¿Dejó de escribir poesía porque usted mismo conoció sus limitaciones? Cesé de escribir poesía porque empecé a detestar una cierta actitud ante el mundo, una actitud que yo calificaba como de lírica. En cierto sentido, este es el tema de esta novela que acaba de aparecer en Francia, porque esta es la historia de un joven poeta, y es esta actitud lírica hacia el mundo que critico, porque no es únicamente una actitud tomada por el poeta, sino que es una actitud eterna de la gente ante el mundo. Y esto sobre todo se nota en los jóvenes. Es una actitud que se basa sobre una inexperiencia, sobre una gran facultad de entusiasmo, desde luego. Y por esto yo quería analizar esta postura ante el mundo que detestaba, que me asqueó, porque esta época del estalinismo fue una época extraordinaria. Realmente las experiencias, y no las políticas, a mí me dan exactamente igual esas, porque la política, en fin de cuentas, es una cosa muy sencilla y todo esto se ha escrito en mil sitios. Pero, desde luego, lo que realmente era una experiencia insustituible era el hombre, lo que ocurría con el hombre. Este libro de La vida está en otra parte es un libro que cuenta la historia de un joven poeta, una historia totalmente auténtica y que al final lo denuncia la policía, y no porque es una persona repelente, sino porque es un buenísimo poeta lírico. Es decir, esta época del estalinismo ha lanzado una luz extremamente cruel a todas las virtudes tradicionales del hombre. Y uno se empezaba a preguntar, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es el entusiasmo? ¿Qué es el lirismo? Es decir, a mí lo que me interesa en esta época son las cuestiones de la antropología. ¿Qué es la lírica? Mire, por ejemplo, yo, y esto es uno de mis traumas, hay un gran poeta francés que se llama Paul Éliard. Este Paul Éliard, en 1935, fue a Praga con André Breton. Y aquí conocieron a los surrealistas checos. Eran estos extraordinarios y había una inmensa amistad entre Breton y estos. Entre estos surrealistas checos, el más inteligente era un Zavish Kalandra. Este Zavish Kalandra fue matado, fue colgado durante un proceso totalmente criminal, porque era un hombre totalmente inocente. Entonces, André Breton escribió una carta a Paul Éliard y le dice,
Mira, en Praga, un amigo nuestro, tu amigo, lo quieren colgar, le acusan de espionaje y tú que lo conoces, tienes que saber que es un crimen. Tienes que hacer algo para que no lo ahorquen. Y por ella le contestó también abiertamente, no quiso hacer algo por su amigo, y esto porque lo consideró como un enemigo del pueblo. Este gesto totalmente ignoble de Liar nos traumatizó en aquella época cuando estábamos en Checoslovaquia. Otro gran poeta checa que se llama Konstantin Bibel, un poco más tarde, se tiró por una ventana. Y este encadenamiento de tragedias han lanzado una luz horrible sobre la poesía, porque este Paul Eliard no era un idiota, al contrario, era un hombre muy moralizador, muy puro, que pensaba siempre que si no quería defender a su amigo, iba más allá de sí mismo, porque prefería una idea general a una cosa particular y personal. O sea que lo que era horrible era esta connivencia entre la pureza, entre el entusiasmo poético y la crueldad. Y desde luego, era una de las mayores, esta fue una de las mayores experiencias de mi vida, porque el estalinismo no solo era cruel, era lírico, y hoy en día se olvida uno de estos, se simplifica, pero el estalinismo era la poesía, la vida era increíblemente poética, pero lo que es la poesía misma, vamos. O sea que esta novela, y por esta misma razón, fue como una especie de alergia la que yo sentí. Ya no podía soportar esta especie de entusiasmo lírico porque comprendí su lado mentiroso. Y así fue como yo traicioné la poesía. Traicioné la poesía para pasar a la ironía de la novela, por el escepticismo que creo yo es inmanente a la óptica de la novela. Esta novela, La vida está en otra parte, diríamos entonces, no con un ánimo de resumir, pero de clarificar un poco todo lo que usted nos ha dicho tan importante y tan lleno de convicción, que condena de una manera abierta ese mundo del totalitarismo, ¿no? Yo no quería escribir una novela contra el totalitarismo. A mí me da exactamente igual el totalitarismo, y esto es una banalidad. Todo el mundo sabe que el totalitarismo está mal, pero a mí lo que me interesa es por qué estamos atraídos por esto. Es decir, el totalitarismo no es únicamente un régimen político, es también un arquetipo psicológico. Estamos atraídos por el totalitarismo. Esto es lo interesante, este punto de vista antropológico. ¿Por qué todo el mundo está tan encantado al principio por este totalitarismo? Estos regímenes están totalmente sostenidos al principio por la población. Es decir, estos regímenes realizan una cierta ilusión muy, muy humana. Es decir, un sueño de la sociedad armoniosa en la que todo el mundo está unido por una misma voluntad, en que no hay la frontera entre la vida privada y la vida pública. Es decir, el totalitarismo no es solamente un infierno, es un paraíso. Se confunden. Después de escribir poesía, sin embargo, antes de empezar a escribir novelas, escribió usted un tratado, una especie de tratado teórico sobre la novela, ¿no? Sobre el arte de novelar. Sí, sí. ¿Las ideas que estaban en ese tratado sigue usted sosteniéndolas? ¿Han cambiado o son las mismas de entonces? Dicho de otro modo, para entonces y ahora, ¿qué es para Milan Kundera la novela?
Sí, es más o menos la misma cosa. No se cambia tanto, se va desarrollando, se profundiza su postura, pero sigue siendo la misma. Para mí la novela era un espíritu irónico que ve el mundo desde una cierta distancia y que se ve a sí mismo también desde una cierta distancia, pero es más o menos lo mismo, es mi concepto de Vamos a contar brevemente a nuestros amables espectadores algunos aspectos de la vida de Milan Kundera, que nace en Brno, Checoslovaquia, el 1 de abril del año 1929 y cuyo padre, como se nos dijo, era un gran pianista de reputación internacional. Milan Kundera, por sus trabajos de escritor, narrador y dramaturgo, fue miembro del Comité de la Unión de Escritores Checos de 1956 al 70 y miembro del Presidium de esa Unión Sindicato del 63 al 68. También tuvo un peso específico en las tareas prácticas del desarrollo literario de su país, miembro de la Oficina Editorial del Consejo de Redacción de Literarni Novini en tres épocas, 56, 59, 63, 67 y año 68, y miembro del Consejo de Redacción de la revista Listi del 68 al 69. El reconocimiento de su trabajo de escritor está reflejado en una serie de premios: el Premio de la Casa de Escritores Checos en el año 61, el Premio Estatal Klemen Gottwald en 1963 y el Premio de la Editorial de la Unión de Escritores Checos en 1969. Y la proyección internacional de Kundera llega con su primera novela, que se tituló La Broma. Tenemos aquí una edición no aparecida en España, sino en Argentina. La Broma fue publicada en 1968, cuando los ojos del mundo observaban a Praga, y fue traducida inmediatamente a 12 idiomas. Ya exiliado en Francia, recibió el año 73 el premio Médicis a la mejor novela extranjera, por su segundo relato novelesco, que es precisamente La vida está en otra parte. Se casó en 1963... no sé el apellido de su esposa, cómo pronunciarlo. Ella se llama Vera Hrabankova. Es así, más o menos. Sí, sí. Al margen de sus actividades literarias, le interesan a Kundera el boxeo, la música, como ya se dijo, y además tiene una gran afición por los perros. ¿Tiene usted perros? ¿Vive con perros? ¿Tiene perros consigo? No, ya no es posible. Los trabajos de escritor de Kundera empezaron, como dijimos, como poeta, y entre ellos se conoce un libro en el año 57 llamado Monólogos. Como autor dramático es más prolífico, publicó El propietario de las llaves en el año 1962, un drama que fue producido y presentado en diversos países: República Democrática Alemana, Unión Soviética, Hungría, Bulgaria, Uruguay, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Finlandia y Suiza. Otra pieza de teatro se titula Dos orejas, dos matrimonios. Como autor de relatos, la actividad de Kundera es también considerable. Amores ridículos es una novela que aparece en 1968 y El vals de los adioses en 1976. Pero como hemos dicho ya, la actividad novelística de Milan Kundera es la que le lanza a la fama en los años 67 y 73 en su país y en el mundo. La Broma es la que hemos mencionado, La vida está en otra parte, recién traducida. Después está La plaisanterie, ¿no?, que es del año 1973, y se anuncia la preparación de una nueva obra que yo creo que ya está publicada ya en Francia, que es El libro de la risa y del olvido, que es posible que tenga lazos con los relatos sobre el amor ridículo y otros temas similares de la juventud. Eso lo sabrá mejor Milán que nosotros, que no hemos podido leerlo. ¿De qué trata El libro de la risa y del olvido? La risa es uno de los temas que me han impresionado siempre mucho, porque yo siempre he visto mi vida como una especie de conflicto entre el sentido del humor con la vida de la sonrisa, el mundo de la política que cada vez acapara más al mundo, es el mundo de lo serio, el que no comprende al humor, el que no comprende la broma. Este conflicto de lo serio y de lo no serio, de la broma y del moralismo, es uno de los conflictos que atraviesan todos mis libros. La broma cuenta la historia de un estudiante universitario condenado a trabajos forzados a causa de una broma inocente.
El protagonista manda una tarjeta postal a su novia, una comunista seria, y como dice Carlos Fuentes en su prólogo, celosa, que parece amar más a la ideología que a su novio. Como el joven concibe el humor como una manifestación de ternura, escribe en la tarjeta: el optimismo es el opio del pueblo, viva Trotsky, y firma. Después de tratar de explicar inútilmente a sus camaradas que el texto era solamente una broma, el joven termina siendo enviado a realizar trabajos forzados en una mina de carbón. Esta novela en su versión francesa está prologada por el poeta comunista Luis Aragón, en prueba de cómo la primavera de Praga desgarró las conciencias de los intelectuales marxistas de Occidente. Pero Carlos Fuentes, en el prólogo que ya hemos citado, dice que la broma, como todos los libros de Kundera, está atravesado por un viento terrible que es el idilio entre el ser humano concreto, que busca la posesión simultánea de reconquistar un pasado armonioso, y la beatitud del porvenir. En otras palabras, dice Fuentes, el imposible idilio de formar como las parejas un solo ser, el individuo histórico, el individuo entrañado en la historia y fundido con ella, de tal manera que ninguno de los avatares desagradables le lleve a desplantar y que le permita, en cambio, el gozo de todos los hallazgos. La lucidez de Kundera, según Fuentes, le permite hacer la crítica de la burocracia socialista sin nombrarla críticamente y describiendo solamente sus efectos. La vida está en otra parte saca su título de una frase de un poeta, de Rimbaud, y el título inicia allí el tema entre las relaciones sueño-realidad, utopía-acción concreta, fuerza de la mente creadora, podredumbre de las servidumbres de la acción, etc. Kundera nos describe el destino de un niño prodigio, Jaromil, un verdadero poeta superdotado que nace de una madre posesiva con razones suficientes para hacer de su vástago a la vista de su sensibilidad un nuevo Rimbaud. Y él crece en el sistema comunista, cree en la revolución y en la poesía y se entrega a ambas sin medida, convencido de que la revolución es la encarnación de la virilidad. Algún crítico ha señalado que la novela es fácil de leer, quizá no tanto de penetrar en la totalidad de sus significados, puesto que está montada sobre un sistema de espejos sutiles que devuelven una vez y otra cada vez más deforme la imagen de este antihéroe. Hay, por supuesto, otros temas en la novela que también los ha señalado la crítica, por ejemplo, la adolescencia prolongada, un tema cuya actualidad es evidente, que ha producido en el mundo no socialista una inquisición crítica sobre el narcisismo que articula la existencia de la juventud. Hay otro tema de importancia que es el papel de la poesía en la vida. Y el tema principal, la pregunta que late en todo el libro en torno a si es posible o no la libertad individual. Bueno, hay una serie de consideraciones acerca de la obra de Kundera, de las cuales hemos recogido solamente como ejemplo algunos recortes de periódicos internacionales, donde se ve, como en estos, por ejemplo, que tenemos aquí, esta es una famosa revista cultural alemana, el enorme interés que ha despertado la narrativa de Kundera. Y lo mismo ocurre con este otro, con este que dirige Octavio Paz en México, y con todas las grandes revistas culturales de Europa y de América, y como veremos ahora en algunos recortes de prensa que tenemos aquí seleccionados. Kundera, por lo tanto, es el escritor que en este momento ha conseguido imantar la atención del público sobre su nombre. El hecho también de que él haya vivido una peripecia histórica que ha sido traumática no solamente para su país, sino que pensamos que nosotros, que para todo el mundo libre, hace que se considere a Kundera como un personaje que no solamente es un gran escritor, sino que es un testigo de la voluntad de libertad de su pueblo. No forma parte, y esa es otra de las cosas que deben destacarse del montaje, más o menos del show de la disidencia o de las campañas sobre el gulag, etc. Pero recientes acontecimientos ocurridos en Praga, el juicio a los 6 disidentes checos celebrado a finales de octubre, etc., que ha constituido un nuevo paso en las críticas a los socialismos realmente existentes, quizá vuelven a poner sobre el tapete
este tema, ya que en el juicio de Praga las condenas han sido muy altas. Penas de cárcel de 2 a 5 años y medio. Y han merecido la impugnación de intelectuales de izquierdas y dirigentes socialistas y eurocomunistas. Yo quisiera que nos diga Milan Kundera acerca de estos últimos hechos acaecidos en su país, si tiene alguna cosa que alegar a todo lo que ha dicho hasta el presidente, pero me imagino que su discurso es de una coherencia total con lo ya expresado hasta ahora. Han sido una psicóloga, un filósofo y es líder estudiantil, un ingeniero y es dirigente juvenil, dos periodistas de televisión y un conocido dramaturgo, los acusados y reconocidos culpables de formar parte del Comité para la Defensa de las Personas Injustamente Perseguidas. Sí. Creo que esta cosa está escandalosamente clara. Personas totalmente inocentes, hasta desde el punto de vista de la ley, en estos países en los que hay muchos problemas, porque su actividad consistía en una voluntad y en las leyes puras. O sea, lo único que querían hacer era defender las leyes y la constitución checa. A pesar de esto, han acabado siendo condenados a unas penas realmente horribles. Era una cosa que no nos sorprendía demasiado, porque la estrategia rusa es muy lenta. Los rusos tienen un tiempo distinto al nuestro. El tiempo ruso es el tiempo oriental, muy lento. Tienen muchísima paciencia, no actúan rápidamente. Ellos tienen tiempo para esperar 10 años para destruir la última resistencia, digamos, activa de este país. Finir por colonización total y acabar con una colonización total de este país. Horrible pronóstico, horrible futuro este que nos pinta Milan Kundera de su país y de esa desaparición, de esa masacre de la cultura checa. ¿De qué manera puede un hombre como Milan Kundera luchar por su pueblo? La única forma en que un escritor, un novelista, un pintor puede lutar contra el destino que se aplasta sobre su país es seguir creando valores. Tiene que intentar hacer que estos valores sean insustituibles. Únicamente a través del carácter de insustituibilidad de la cultura checa o de la cultura de Europa Central puede Europa Central defenderse contra la colonización rusa. ¿Cree Milan Kundera que el escritor debe tener realmente un compromiso político, que debe ser neutral? ¿Debe ser, por decirlo así, un hombre independiente, una conciencia independiente que oriente a sus contemporáneos? No me gusta la literatura preciosa, es decir, no me gusta la narcisista, la que no tiene nada que decir. Tengo demasiada experiencia personal y histórica para escribir únicamente literatura preciosa. Pero si la literatura quiere influenciar la vida, y esto es una paradoja que hay que comprender, si la literatura quiere influenciar la vida, no tiene que ser comprometida, tiene que conservar su total independencia, su total autonomía, porque no se trata de un régimen tal o de otro régimen o de un totalitarismo ruso. Hoy en día se trata de la politización
atontadora que amenaza el mundo entero. Y el hombre tiene que defender su originalidad, su individualismo, su razón. Tiene que defender la riqueza de la vida, que cada vez se volverá más llana. La política, el pensamiento político, ideológico, allana la vida. Es decir, subordinar la literatura a un programa político, a una lucha política, es la capitalización más grande que se puede imaginar. Y es porque yo quiero que mi literatura esté unida a la vida, por eso la defiendo contra todo comprometimiento posible. Contra todo compromiso, porque él entiende que caer en el compromiso sería una capitulación, no una capitalización, como me ha parecido entender. Estamos de acuerdo, Milán. Yo quisiera ahora decir que ya estamos en el último minuto del programa, que ha establecido recientemente contacto con el mundo iberoamericano. Este es su segundo encuentro con gentes que hablan español, con países iberoamericanos. Él ha estado en México anteriormente, ahora está en España. Quisiera saber si este primer contacto con las gentes de la lengua castellana es un contacto que le parece fructífero de alguna manera. Sí, el contacto con la literatura española y sobre todo con la literatura, debo decir, latinoamericana, ha existido desde hace mucho tiempo y ha sido desde hace tiempo importante. Me parece que sobre todo en la historia de la novela contemporánea hay dos regiones en el mundo en el que la novela está muy viva y en el que su forma evoluciona. Y es en América Latina y en mi región del mundo. Estas dos regiones del mundo son dos regiones en las que la historia pasa pasa por un momento muy chocante. Ahí es donde se siente la historia, el mundo está cambiando y estos escritores tienen una biografía muy importante. Mire, yo ahora estoy en Francia y a mí lo que me impresiona siempre es que los novelistas franceses contemporáneos son novelistas sin biografía. Su biografía es muy sencilla, han estudiado en la universidad, después han empezado a escribir. Esto es todo. Se han casado dos veces y han tenido tres amantes. Es decir, la pobreza de la biografía, naturalmente, la pobreza de las experiencias vividas, por supuesto, está un poco unida a la riqueza de la novela. O sea que estas dos regiones del mundo en las que la historia está tan movimentada son las dos regiones del mundo en las que la novela tiene un papel muy grande, un papel social muy grande, y también en las que está evolucionando. Y hay una cosa más que me parece muy extraña, una coincidencia muy extraña. Y es el gran sentido por lo fantástico. Esto yo lo observo en todos los escritores de América Latina. Observo esta gran tendencia, este gran sentido de lo fantástico, también en mi país y en los países de Europa Central. Y esto sé por qué. Es la herencia de lo barroco, porque América Latina y Europa Central son dos países en los que el barroco ha tenido un papel excepcional en la historia. Se puede decir que estos dos países, que estas dos regiones del mundo, han sido traumatizadas por la experiencia del barroco. Del barroco, que al mismo tiempo era castrador, que al mismo tiempo ha castrado todo lo que ha precedido en América Latina, en mi región también. O sea que se ha castrado todo el pensamiento protestante y al mismo tiempo era una gran liberación de lo irracional y de lo fantástico. Es decir, encuentro que hay una lógica perfecta en el hecho de que Franz Kafka y Borges y Márquez y Cortázar y Fuentes hayan nacido en países de lo barroco. Y aquí también veo una cierta simpatía que nos liga a mí y a los escritores de América Latina. Era imposible que una conversación con un gran escritor checoslovaco, con Milan Kundera, terminara sin citar a la otra gran K de la literatura checa, a Kafka. Muchas gracias, Milan Kundera. Este es el hombre, este es el escritor.
habrá que volver a hablar de él muchas veces. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Merci beaucoup.